¿Anduvo con la tomada usted? No, te voy a contar la historia que tuvimos. Se le escapó. ¿Qué historia tuvimos? No, ninguna historia. Yo en Los Únicos, yo hice Los Únicos con ella. Sí. Y. Es verdad. Y yo me pasaban cositas. Sí, y bueno, pasa que vos estabas muy entretenida con. No sé. Los Únicos. Decide. ¡No me nombres! ¡No me nombres! ¡Un caballero! Es pasado, es pasado. Porque. Es pasado. El 10. Estoy. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se declaró? Quiero decir que te. Que te amo. Bueno, y yo pasaba, yo hacía de colombiano un narcotraficante. Podemos dar solo el apellido porque hay gente que no sabe quién estamos hablando. Está Chorriera. Y yo pasaba, porque aparte yo tenía un personaje colombiano. Divertido. Que claro, tenía ojos verdes, yo me ponía ojos verdes, barba, tenía una facha. Y yo le pasaba como para impresionarla. Y ni bola. Estaba entretenida en otras cosas, está muy bien. Pero no, nada. O sea, no sabía ni mi nombre. ¿Y por qué no sabes tu nombre? No tuve huevos. Es bueno que lo diga. Digo, si me rebota me mato. Pero, prefiero tener la ilusión. Pero no te gustaba Vuelo Prohibido, por ahora. Y mirá, te digo la verdad. Y cardear a Cabré me hubiera gustado. ¡Dijo Cabré! ¡No! No, pero un detalle, yo leía los guiones. Sí. Porque digo, me va a tocar una escena. Un beso, por Dios. La Santa Virgen. Un pedo. Estaba con Pepe Monge todo el tiempo. Con Fabio Posca. Uno era huevo. Siempre a 6 kilómetros. Nunca un beso. El patrón Carranza. El patrón Carranza. Y yo, para componer el personaje, fui a ver un. Me entrevisté con un. No, con un ex narco. Un señor que vive en San Isidro, que recupera chicos de la delincuencia, y yo fui toda una noche a hablar con él, y fue terrible. Porque en un momento le digo, ¿y cómo opera usted para robar, por ejemplo, billeteras? Pues, usted no se dio cuenta que ya no la tiene en su bolsillo, hombre. Digo, mi billetera, jefe. Señorita Florencia, la hermana, y me la trae. Me había currado y no me dio. Un genio. Sí, pero el tipo me enseñó cómo asaltar, cómo manejar un arma. Es interesante, digamos, ese vértigo, esa adrenalina de ir y juntarse con el tipo. A mí no para se me ocurre. Para componer un personaje. ¿Te gusta componer así? Me dio miedo igual. Y claro. Don Mauro. Yo soy Don Mauro, hombre. Me decía yo. Y a cada rato. Y no me animé a decir si habían tirado algún tiro alguna vez, pero suponía sí. Claro, no le iba a ir al fondo, decir. Claro. Me dice, no, pues un día estábamos ahí en Colombia y habíamos agarrado a un anciano ahí, entonces cuando empezaron a darle, yo dije, yo me bajo de esta, hombre, me vengo aquí, me recupero. Me lo contaba como diciendo, vos, no, grabé con Ortega, bien, 20 puntos de rating, nos ganó Tinelli, ¿eh? ¿Él vio el personaje por televisión después? Sí, me llamó. ¿Supo? Hola, hablaba Don Mauro. Me llamaba por el celular. Sí, Don Mauro, ¿cómo va? Muy bien. Tiene que ser asqueroso. Usted es paisa a partir de ahora, ¿eh? Me escuchaba. Y aparte aprendí un montón de palabras. Claro. Por ejemplo, lo voy a sacar a dar vueltita con muerto. Se voy a sacar de tu casa y te voy a matar. Claro. Te voy a dejar chupando gladiolo, hombre. Perro come perro. Y usted ponía. Ahí te miraba así, perro come perro. ¿Cómo? Insúlteme, perro come perro. Y se me ponía ahí, ¿no? Es como que acá te digan, te voy a matar, loco.